Thank you.
Bienvenidos a la nueva chino y a una nueva primavera. ¡Feliz año! 春节是本地新年，是每一个华夏儿女对于新的一年和未知的期盼。在中国，人们在放入声中，除旧岁，让春风把新年的欢乐和祝福送到家家户户。 El festival de primavera chino es el comienzo de su nuevo año lunar. Es la expectativa de todos los chinos de lo que está por llegar en este año que entra. En China, la gente despide el viejo año con cariño, dejando atrás todo lo malo, todo lo que ha pasado, y recibiendo la brisa de la primavera y la alegría, y todos los deseos para el año nuevo de toda su familia. En esta noche especial nos reunimos aquí para celebrar el Año Nuevo Chino y el Año del Conejo, que es este año, con nuestros amigos y amigas de Asia. Primero va a subir Álvaro, técnico comunitario de Santa Bárbara, para transmitirnos sus mejores deseos para el Año Nuevo Chino. Gracias, es un placer poder estar aquí después de todo el trabajo que ha llevado esta preparación y la ilusión que han puesto muchas personas. En especial quería agradecer a Xiao Xibu y a Fran y también a Jayen y al resto del grupo Juicio por toda la implicación que han tenido, pero también especialmente por mi trabajo, pues toda la movilización que ha habido por parte de diferentes personas y recursos del barrio Santa Bárbara. Entre ellos tenemos aquí a la Asociación de Vecinos, que está representada aquí en Isabel y Sagrario, en la Delegación de Cultura. También se ha implicado el Colegio de Ángel de Alcázar, la Escuela Bulán, el Programa de Éxito Educativo, que trabaja con los dos colegios también de aquí de Santa Bárbara. En definitiva, bueno, pues es una celebración de la comunidad china, pero es una celebración de la diversidad del barrio, y es precisamente ese mensaje que queremos transmitir, ¿no? Esa participación y celebración de nuestra diversidad como vecindario, y verlo de esa manera, ¿no? Que nos enriquece y que la gente pues encuentre, tanto en las instituciones como en la vecindad, un lugar de expresión y de compartir, ¿no? De, al final, lo que todos queremos. Y nada más, pues muchas gracias y que disfrutéis de Álvaro. Muchas gracias, Álvaro. 下面有请孔院院长Jaime致辞. Vale, ahora subirá a decir unas palabras el director del Instituto Confucio, Jaime. Nimenhao. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de saludar en esta tarde, que es una tarde de diversidad, como ha dicho Álvaro hace un momento. Desde mi posición como director del Instituto Confucio, lo que hemos pretendido desde la fundación del Instituto en el año 2017, y hemos celebrado hace unos pocos meses los 5 años de fundación, ha ido en dos direcciones. Una, por supuesto, el aprendizaje, la enseñanza de la lengua china. Pero hoy, en una entrevista que me hacían con motivo de que se nos acerca la celebración del año chino, el año lunar, me preguntaban al respecto de qué facilidad podemos tener y en qué condiciones podemos aprender esta lengua que a priori se nos presenta difícil. Evidentemente es compleja y no queda otra manera sino estudiar y aprender a través de una metodología académica. Pero uno de los argumentos más importantes para acercarnos a una cultura tan lejana es eso, acercarnos a la cultura, que es lo que estamos haciendo hoy esta tarde. Proyectar la cultura desde múltiples actividades, actividades como el tai chi, como la música, como la caligrafía, y con esa apetencia de acercarnos a una cultura quizá también radica la posibilidad de acercarnos de forma más sencilla al aprendizaje de su lengua. Yo, desde este lugar privilegiado en el que me puedo dirigir a todos ustedes, en el barrio de Santa Bárbara, no quiero sino expresar la posibilidad de seguir encontrándonos,
La Universidad de Castilla-La Mancha y en particular el Instituto Confucio tendrá siempre las puertas abiertas a todos aquellos que queráis en algún momento acercaros a conocer la cultura china y por supuesto también a aprender la lengua del mandarín, que es la que enseñamos a través de nuestros profesores y profesoras en el instituto. Sin más, agradecer la presencia de todos y invitaros a disfrutar mucho de esta tarde y de todas las actividades que tienen preparadas, todas las personas que han colaborado. A todas ellas también, muchas gracias por participar en esta actividad que es el preludio al año del conejo, al año nuevo que el próximo día 22 inauguraremos. Muchas gracias, sí, sí. Muchas gracias, Jaime. 接下来我们的演出正式开始。首先，请欣赏由程小军、夏沫、秦小秀老师带来的歌曲《父亲的草原，母亲的河》。 Bueno, a continuación ya comienza nuestro espectáculo oficialmente. En primer lugar, van a disfrutar de una canción llamada Pastizales de Padre, Ríos de Madre, cantada por Xiao Chun Chen y Mo Xia, acompañada de Hulus, interpretado por la profesora Ching. Que lo disfruten. Thank you.
Thank you.
Yeah.
El Tai Chi es patrimonio cultural y material de China. Es una práctica en la que se involucra tanto el cuerpo como la mente y está formada sobre la base del pensamiento filosófico tradicional chino del Yin y el Yang, que seguro que os suena, y la unidad de los tres celestes. A continuación, disfruten de la exposición de Tai Chi Pa Tuan Chi, traído por la profesora Chi y sus estudiantes. 大家如果想要感受，可以站起来，跟舞台上的演员们一起感受太极拳的独特魅力。 Además, os invitamos a que os levantéis y imitéis un poco los movimientos de los alumnos para practicar. Thank you.
pero muy mal el público, que no se ha levantado nadie, ¿no? Sí, sí. Ah, entonces vosotras muy bien. Sí, señor, sí. 我们想再次邀请大家回到幽冥的竹林，而在这片竹林的深处，回荡着跨越了7000年的笛声和葫芦丝乐音。下面，请欣赏葫芦丝竹笛合奏《竹林深处》。 Bueno, después de apreciar la actuación de Tai Chi, nos gustaría invitaros a un nuevo bosque de bambú denso. Esta vez no es a practicar Pa Tuan Chi. En las profundidades de este bosque de bambú resuena el sonido de la flauta y el kuluset desde hace 7000 años. Así que por favor, disfruten ahora de la canción Bosque de Bambú Profundo. Gracias. Thank you.
旗袍被誉为中国国粹，作为中国的女性国服，它传承了中国悠久的服饰文化。祥云飘拂，花团锦簇的图案，是它所展现的最独特的东方底蕴。下面，请欣赏由孔乐师生带来的旗袍秀《我在春天等你》。 El Qipao es aclamado por la cultura popular de China. Es la ropa nacional femenina y ha heredado su cultura de la moda. En su diseño podemos encontrar tonos vibrantes, estampados de nubes y flores, además de un distintivo patrón. A continuación van a disfrutar de la danza Te espero en la primavera, realizada por profesoras y estudiantes del Instituto Confucio, donde van a poder apreciar esta prenda. Muchas gracias. Thank you.
谢谢孔云师生的表演，谢谢。 Muchas gracias a todas por su actuación. 从古至今，中国人对于世界的探索从未停止。从丝绸之路到郑和下西洋，在世世代代走过的历史长河中，华夏儿女走遍了世界的每一个角落。但跨越千年，亘古不变的是作为炎黄子孙的赤子之心。在过去的几年疫情里，身处在世界同一个角落的我们，用阳光的温度温暖了彼此的寒冬。 见面时的每一个微笑，每一句问候，都在我们心中定格了一个又一个美好而永恒的瞬间。2023年是中西建交50周年，我们愿祝中西友谊长存，愿我们的友谊可以跨越时空和岁月，地久天长。 A lo largo de los años, todos vivimos y nos alentamos bajo el mismo sol, sin importar la distancia que nos separe. Del mismo modo, a pesar del tiempo transcurrido, cada sonrisa o cada muestra de cariño llena nuestros corazones cuando nos encontramos con un amigo o con un ser querido. El año 2023 es un año muy importante, ya que marca el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y España. Deseamos una larga amistad, que nuestra amistad pueda atravesar el tiempo y la distancia para siempre. 我的中国心，友谊地久天长。 Ahora disfruten del coro de las canciones, mi corazón chino y por los viejos tiempos. 看着。
alguien lo tiene que se vaya rápido. Y finalmente,